tilde diacrítica. Te he dicho, son palabras que depende del contexto significan una cosa u otra. Entonces, para distinguirlas, se le pone una tilde. Aunque últimamente han quitado un montón. No ponga la tilde, me da igual. Aún lleva tilde cuando significa todavía. Aún no has vuelto. Y cuando es adverbio, no se pone. Cuando es de tiempo, sí, pero cuando no es de tiempo, no. Dice cuando equivale a hasta, también, inclusive o si quieres. Tú puedes decir incluso tú sabes esto. Podrías decir, aun tú sabes esto. Ahí no lleva. No. De sin tilde es cuando es preposición y de con tilde es cuando es del verbo dar. Hijo de la reina. El hijo de la reina. De. No. De su brazo a torcer. Él no lleva cuando es artículo. El príncipe debe quedar. Y lleva tilde cuando es pronombre. Él es muy guapo. Más no lleva, no más lleva cuando es adverbio. Te quiero más que ayer. Ya que mañana es el día de los enamorados. Y cuando equivale a pero, que es una conjunción, no lleva. Iría al cine, mas no tengo dinero. Y tú dirás, esto no lo usa nadie. Bueno, no lo usa quien no quiere, yo lo puedo usar. Mi, cuando es determinante. Mi coche no lleva. Y lleva es para mí. Sé, pronombre personal. Se comió los macarrones. Ahí no lleva. ¿Y cuándo lleva? Cuando el verbo saber. Sé. Me sé la lección, maestro. Sí, no lleva con dos condiciones. Si vienes, te invito a comer. Mamen, que no te estoy diciendo nada, pero yo lo dejo caer. Sé. Yo, hombre, sí, te invito. Te no lleva cuando es pronombre. Te quiero. Que no es lo mismo que decir te quiero. No es lo mismo. Aquí es que quieres la infusión y aquí es que quiere a la persona. Entonces una tilde cambia mucho. ¿Tú qué quieres? Quiero té. Tú, coche, determinante, no lleva. Tú eres un gañán. Ahí se lleva, porque es un pronombre. Fácil, ¿no? Esto no tiene nada. Pero para mí y para ti también debería ser importante escribir bien. Solo por darte el gusto.